Este lunes 4 a las 5 de la tarde desde Donnelly Brown convocamos y parte la marcha más o menos a las 5 y media de la tarde. Las diferentes actividades que también se van a estar realizando, porque el día jueves tienen un pañuelazo. Sí, el jueves es en el SOGEM, sobre Gallardo, va a ser la última reunión previa a la marcha desde las distintas organizaciones. Se ha conformado el Ni Una Menos Bariloche y está sumado a todas las organizaciones y todas las mujeres que quieran participar. Hay una página de Facebook que se llama Ni Una Menos Bariloche, ahí están todas las informaciones disponibles y lo que se quiera sumar en las distintas asambleas. ¿Cuáles van a ser las diferentes temáticas que van a abordar esta marcha? Me imagino con el tema del aborto legal, quizás va a ser uno de los ejes fundamentales. Sí, además el lunes 4 se va a estar tratando en diputados, así que desde Nacional se convocó a hacer distintas actividades. Nosotras no pudimos participar por ahí en todas, así que el jueves en el SOGEM, cuando es la última asamblea, vamos a hacer un pañuelazo, vamos a salir a la calle con los pañuelos y que salgan las fotos en acompañamiento a lo nacional con respecto a la campaña del aborto. Y en la marcha se va a detener cuando se llegue a Bechet y sobre todo a la calzada de Moreno se van a levantar los pañuelos en apoyo justamente a la campaña. ¿Cuántas mujeres se esperan justamente para esta marcha? La idea es quizás seguir con la misma concurrencia que vienen año tras año. La idea es que aumente la concurrencia porque nosotras vemos que no bajan los índices de violencia, que las situaciones que suceden no paran y además que el Estado sigue sin dar las respuestas suficientes. Entonces el grito de Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos cada año tiene más fuerza, además de que nosotras tampoco vamos al fondo, digo, nosotras no vamos al Fondo Monetario Internacional, así como sumamos a los planteos estos de pan y trabajo, digo, las mujeres nos vemos siempre violentadas en todos estos sectores, así que esperamos que sea mucho más masiva que otros años. Y el lunes, bueno, además la marcha también se votan diputados. Sí, se votan diputados, la ley por el derecho a decidir, la ley del aborto, así que esperamos también que la marcha sea una fiesta con un sí.